¿Qué onda? Les habla Tico y hoy vamos a hablar acerca de Sileo, y es que tenemos por ahí unas nuevas publicaciones en las cuales se nos confirma que todavía se sigue trabajando con esta aplicación y que también cada vez falta menos para poder tenerla, para poder disfrutar y demás. Pero bueno, vamos a comenzar. Pasa que en Twitter ya se hicieron dos nuevas publicaciones acerca de Sileo. Una publicación la hizo un miembro del equipo de Electra y de Sileo, del desarrollo obviamente, y él nos comparte cómo es, cómo se ve la cola de instalación y desinstalación de paquetes en Sileo. Y nos comparte una imagen que ahorita ustedes las van a ver aquí en pantalla, en la cual, pues obviamente nos muestra, por ejemplo, en Cydia saben que para hacer una cola de instalación de paquetes o desinstalación de paquetes sencilla necesitamos un tweak externo que se llama Suite for More. Pues bueno, Sileo va a venir ya con esta función por defecto, y esto, no sé, me gusta, me agrada que venga de esta manera, y la verdad es que está bastante bien. Aparte, creo que el diseño que va a tener Sileo se va a ver bastante bueno. Y también ese mismo día Coolstar nos compartió otro screenshot de Sileo en el cual nos mostraba cómo los paquetes que son de los que depende el jailbreak, de los que depende Sileo, en Sileo no se van a poder borrar. Por ejemplo, sabemos que en Cydia han habido muchos casos de que por ahí se pierde el jailbreak o Cydia deja de funcionar porque eliminaste un paquete que no tenías que haber eliminado. Pues bueno, esto en Sileo parece que no va a pasar. Parece que lo que desinstalemos es lo que nosotros instalamos anteriormente, pero no nos va a dejar desinstalar alguna dependencia de Sileo o algo que nos haya o que nos haga fallar en nuestro jailbreak. Entonces, bueno, viendo estos dos nuevos screenshots, como saben, Sileo rara vez no está publicando siempre los avances, pero sí, cuando publico un avance yo aquí vengo y se los comparto. Y obviamente al ver esto quiere decir que efectivamente el equipo de Electra o el equipo de Sileo sigue trabajando duramente. Coolstar siguen trabajando ahí duro para que ya esté Sileo lo más pronto posible. Y también, obviamente, al ver esto nos quiere decir que cada vez falta menos para ya poder probar Sileo. Entonces, esta es una noticia emocionante. Aparte de que ustedes también me dijeron que cada que hubiera una noticia, aunque fuera pequeña, de Sileo, se las compartiera. Pues bueno, aquí tenemos dos screenshots nuevos funcionando de Sileo y confirmación de que Sileo sigue en desarrollo, que sigue siendo perfeccionado para, obviamente, ya cada vez falta menos para tenerlo. Y bueno, estén atentos al canal. Si son nuevos en este canal, no se olviden de suscribirse, de darle like a este video, los que ya están suscritos. Y pues nada, simplemente que disfruten este contenido. De mi parte es todo. Yo soy Tico de Ticology y nos vemos en el próximo video. Tico, chao, mano. Bueno.